Este terreno lo compró Barrick Misquichilca. Bueno, a mí me invitaron cuando Barrick Misquichilca, que era el que daba los recursos económicos, Neo Andina, que era el brazo social de Barrick Misquichilca, la Municipalidad Provincial de Huaraz y la Asociación de Comerciantes, se ponían de acuerdo para ver cuál era una de las actividades que ellos tenían que realizar. En eso se acordó la compra del terreno de Pongo. ¿Todo fue legal? Esto ha sido el año 2014, ¿verdad? ¿Todo fue legal? Todo ha sido debidamente legal. Mira, tú sabes, las organizaciones privadas, como en este caso las empresas privadas Barrick, Neo Andina, no iban a soltar un solo dinero si ellos no intervenían. Así que el análisis jurídico, legal que se hizo de la documentación de este terreno, lo hizo el departamento legal de Neo Andina. ¿Un dueño les vendió el terreno? ¿Perdón? ¿Un solo dueño les vendió el terreno? Sí, un solo propietario inscrito en registros públicos, debidamente saneado. ¿Nunca hubo problemas? Nunca hubo absolutamente ningún problema. Ya yo me he enterado después que la comunidad está reclamando. Ha aparecido ahora unos dueños, no una comunidad. La comunidad no tiene absolutamente nada que ver allí, porque el dueño, la señora que era una dueña, que ya tengo entendido que ha fallecido, la señora era la única propietaria. Por eso te les digo, Godoy, la única entidad que dio ese dinero fue la Barra Misquichilca, pero a través de un informe técnico legal de su departamento legal de Neo Andina, en este caso, que indicaron que era factible la compra de esa propiedad. ¿Cuánto ese terreno es de la municipalidad? Es de la municipalidad, y yo a través de este medio hago una invitación al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, que eso es uno de los grandes proyectos que se debe desarrollar, porque si así hacemos allí el mercado que necesita Huaraz, hacemos el terminal terrestre de pasajeros, solucionamos todo este problema que se ha creado. Pero sin embargo, pues ha aparecido, como usted ya tiene conocimiento, nuevos dueños. Ya están intentando de alguna manera judicializarlo y esto postergar y postergar. Usted reitera que esta compra fue legal, transparente. Mire, acá el problema es del procurador de la municipalidad de la ciudad de Huaraz, de la provincia de Huaraz. Él es el que, como defensor de los intereses del Estado, es el que debe estar allí permanentemente para exigir que las autoridades judiciales solucionen este problema, porque absolutamente no hay ningún problema.